Cuando decidimos hacer esto, Miguel y yo estábamos a punto de acabar la carrera de arquitectura. Llevábamos 6 años en la universidad y habíamos adquirido ciertos conocimientos, pero ¿cuál podía ser nuestra contribución a la sociedad? La crisis de 2007 nos demostró que la construcción no puede ser un arma especulativa al servicio de intereses políticos o económicos. La arquitectura debía volver a poner a las personas en el centro de la cuestión para habitar dignamente en armonía con nuestro entorno. Sentíamos que nos encontrábamos en un momento crucial para el futuro de la sociedad y el planeta en el que vivimos. ¿Cuál era la magnitud del reto al que nos enfrentábamos? Yo el análisis de la realidad que planteo y basado, pues, en, yo creo que desde mi punto de vista, en bastantes evidencias y bastantes datos por detrás, es que estamos viviendo un momento de quiebra fuerte, importante, de nuestro orden, de una quiebra de una civilización que se ha hecho alrededor de un metabolismo industrial y que no va a poderse mantener, pues porque no tiene detrás los mimbres para hacerlo, no tiene detrás los combustibles fósiles, no tiene detrás los recursos minerales, y a partir de ahí estamos viviendo ese momento de quiebra. De manera que lo que nos encontramos es un momento de cambios fuertes, de entender que la civilización industrial, que había sido, que es todavía la hegemónica, pues está cayendo, está colapsando, fruto de los límites ambientales en los que tenemos por detrás, pero que también se realimentan con límites sociales o con límites económicos, y que a partir de ahí se nos abre un escenario nuevo que no sabemos cómo va a ser y que dependerá en gran medida de lo que hagamos o dejemos de hacer aquí y ahora. Pero es que es más, dentro de ese momento de quiebra, yo creo que lo que tenemos por delante son oportunidades inéditas de caminar hacia sociedades más sostenibles, más justas, más solidarias, que antes no habíamos tenido. La quiebra de un orden como el que tenemos, un orden que está basado en la destrucción de la naturaleza, en las desigualdades sociales y en la destrucción también del tejido social, pues no tiene por qué ser necesariamente una mala noticia, sino que puede abrir la puerta a otros órdenes sociales, ya digo, más justos, más solidarios, más sostenibles. Recientemente, por primera vez en la historia, la población urbana superó a la rural. Para entender el papel de la ciudad en este nuevo orden social, nos reunimos con Joan Clos, director ejecutivo de ONU Habitat. Nosotros hemos hecho estudios por vía satélite para ver cómo han evolucionado en los últimos años las ciudades, y por ejemplo las ciudades están consumiendo una cantidad de suelo impresionante. La densidad urbana está bajando en el mundo, que ya es relativamente baja. Esto está agotando zonas agrarias periurbanas que son productivas y que en cambio como que es más rentable su uso como parcelas urbanas. La gente tiene un incentivo para urbanizar, ¿no? Este es uno de los problemas. Los otros problemas es que continuamos consumiendo una cantidad de energía fósil en las ciudades impresionantes, impresionante la cantidad, me refiero. Por lo tanto, estamos ante un modelo que en sí mismo no es especialmente sostenible. Y tampoco es especialmente sostenible desde el punto de vista social, porque con el incremento de las desigualdades que hemos visto en los últimos 20 años, 25 años, lo que vemos es una segregación urbana donde se tiende a barrios para ricos, barrios para pobres, y esto hace una tensión en el tejido urbano que también genera problemas, genera crisis y es realmente insostenible. Thank you.
Así que nos pusimos en marcha para encontrar ejemplos de arquitectura que propusiesen una nueva alternativa al modelo insostenible actual. Empezamos por el hábitat más reciente de nuestras sociedades, las ciudades. I know it was buildings of the French army, which were like abandoned, I think in the 90s, but I'm not sure, and were which like some were took by some EPs and more or less that the mayor and stuff like that couldn't move them out and decided like to make it a little bit like more politically correct and building like an like eco quartier around it. You see, it's the system is some owners joined together to make something like a community to build a house by their own and not buy it from some business corporation or so. So it was cheaper to get the flat. And the flat was planned by the architects just to what I need, just as I need it. So I could choose how the rooms could be. The city council decided to have very high energy efficiency standards. The city council decided to have a perfect a traffic system with public transportation and with priority for walking and for bikes. The third thing that they decided was they wanted a lot of citizen participation, and they got that, actually more than they wanted. And all these things worked out well. Many projects have even higher energy standards than the high standards that were required by the city council, so they did more than they had to. And in our part, we even did plus energy houses. We have like more than 4,000, maybe 4,500 inhabitants here, lots of students, lots of young families. The projects were not given to the big developers, the big regional developers. Like this happens a lot, and you give it to just one big developer, and you know. Instead, it's less work for the administration if you have just one big one. No, they split it up, and it was like 200 little projects. So you have a lot of diversity. And you have lots of building corporations, maybe 10, 20 families coming together, working with one architect and doing multi-story. That's very Freiburg, it's building co-ops. And you have lots of that here. We still have to be connected to the district heat, heating system, which is heated. We get our heat from a place right over here on the other side of this street, and it's heated with wood chips from the forests here. We have to take that. And then the people who have passive houses, they don't have to have any district heat. The house takes care of itself. And the plus energy has more electricity than they need, they put it back into the system. First of all, that the streets are not, you can't drive through them. You can park and unload things, or you can go and turn around. But the only streets that you can drive from one end to the other is this one. And so the streets are playgrounds. That's where the adults meet and the children meet, and it's full of life in the summer. It looks like a playground. No company
would buy a machine that only is used 2 or 3 or 5, 4% of the time. This is what happens with cars, right? Mostly, I mean, most of the time, what do? They stand somewhere blocking everyone's way and looking ugly. And then 2% of the time or 3% of the time you use them, and then they have all these emissions, not only CO2, but also other toxic gases and other things. This is a solution of the last century, certainly not of our century. Las ciudades, espero y deseo que se lancen a una segunda fase en su compromiso con el medio ambiente. Hasta ahora hemos hecho pues carriles bici, hemos hecho, en fin, promovido el reciclaje, hemos hecho medidas donde el comportamiento de los ciudadanos ha sido muy importante, el cambio de comportamiento. Yo creo que ahora hay que hacer una segunda elaboración de un nuevo compromiso de las ciudades, y es que las ciudades pueden ser generadoras de energía de renovables. Y me gustaría mucho ver esto en los próximos años. De hecho, cada ciudad al menos debería generar con energías renovables la misma cantidad de energía que consume en transporte y en iluminación y en los otros servicios urbanos. El mercado intenta siempre utilizar el espacio urbano al máximo porque es muy valioso en términos de valor económico, y en cambio el espacio público es lo que da valor al espacio edificable. Y por lo tanto aquí hay una tensión dialéctica entre espacio público y espacio privado, que es una de las crisis o es una de los dilemas de la ciudad. De hecho, cuando ves una ciudad bien organizada, al menos el 50% del espacio, del suelo, es espacio público. Y cuando en algunos países yo digo, bueno, pues lo menos alrededor del 50% de espacio público, la gente se escandaliza. ¿Qué dice? Un poco al principio de la historia del barrio, y se construyó en los años 50-60 para, bueno, toda esa gente que venía de fuera para trabajar en la industria vitoriana, y eran casas baratas, las antiguas casas baratas, sin aislamiento, y bueno, y ahí pues hasta el año 2000 más o menos, que unos vecinos querían hacer una obra, pero el ayuntamiento pues tenía otros planes para este barrio, lo quería demoler y hacer como ha hecho en otros barrios, en la Chavaleta, demoler lo viejo y construir chalets nuevos. Uh-huh. Y bueno, ¿qué pasó? Pues vino la crisis inmobiliaria y todos los grandes proyectos de infraestructuras que aumentaban la burbuja, pues bueno, pues se quedaron en nada. Y entonces, bueno, el ayuntamiento siguió con su plan de desalojo y algunos vecinos, pues bueno, no querían realojarse en otras casas. Y bueno, hubo ahí como un proceso de conflicto entre el ayuntamiento y los vecinos de aquí. Y bueno, en el 2013, cuando ya muchos vecinos se habían ido, pero todavía seguían igual algunos residiendo aquí, pues empezó el proyecto Recaler Bizirik. Aquí tenemos las huertas del barrio, que empiezan es todo esto, hasta ahí arriba. Y bueno, en principio solo lo que hacíamos era plantar para nosotros, para nuestro consumo, pero nos dimos cuenta que en Vitoria también había una necesidad, ¿no? de autoabastecimiento de las verduras, pues intentar abrirlo. Y por ejemplo, estos terrenos que veis aquí, ya es gente de Vitoria que ya hemos hablado con ellas, han hecho reuniones y tienen aquí su espacio. Thank you.
al principio era muy básico. Era un poco resistir, arreglar las casas, intentar hacer las huertas y un poco con la filosofía de la autogestión, la sostenibilidad, el asamblearismo, es decir, intentar construir un tipo de convivencia distinto. Nosotros, pues bueno, en medida que podemos, intentamos pues poco a poco, ¿no?, autogestionarnos de una manera pues un poco de por pasos. Por ejemplo, lo de la luz fue a las malas porque nos cortaron la luz. Pero bueno, también antes de que cortasen la luz ya había un grupo, RK Energy, que era para este tipo de proyectos. Entonces, energéticamente, la electricidad nos la autoabastecemos. Hemos estado viviendo 6 meses sin luz y esto va poco a poco. Pues primero pusimos unas placas, conectamos y al principio solo teníamos 3 horas de luz. Y luego, hasta que no pusimos ya toda la instalación, ya no tenemos, ya 24 horas. Pero, no sé, yo sí que me doy cuenta de que no necesitamos más energía para vivir. Hay 270 placas aquí y luego en el guisarteche hay encima, pero que no se ven. Y bueno, y en todo su rendimiento, pues en kilovatios, unos 70 kilovatios más o menos. Cuando hablamos de temas de sostenibilidad hay que tener varios factores en cuenta, aparte de la utilización de la energía, de cómo se consigue o cómo es la producción de esa energía, hay varios factores. Aquí por lo menos esos debates, yo no sé, es difícil ser coherente, pero por lo menos los damos y los tenemos en cuenta. Sí, mira, primero piensa que prácticamente la mitad de la humanidad está viviendo en ciudades y esto se piensa que en 20, 30 años será casi el 70% de la gente que vive en ciudades. Evidentemente la huella que estas ciudades crean sobre el resto del territorio y sobre el mundo es muy fuerte. Y el cambio climático es una realidad, aunque alguien aún la niegue, pero bueno, es una realidad. El plan del verde y la biodiversidad lo que pretende es que la ciudad tenga elementos verdes que creen infraestructura de verde en el interior de la ciudad, que además esa infraestructura o ese sistema urbano sea un sistema que nos conecte con los ríos, con el mar, con la montaña, pero además que sea un sistema sanatorio de la ciudad. Es decir, que a través de la introducción de este verde pues se absorba más CO2, notemos menos ruido, tengamos más espacio para estar en la calle. Eso es importante. Las calles antes eran para movernos, hoy las calles pueden ser para estar. Ahora, por ejemplo, las calles de Barcelona, el 50% son para los coches, el 50% son para los peatones. Nuestro objetivo es que el 70% sea de uso preferente para peatones y el 30% para vehículos públicos o privados. Bien, pues este aumento es un lugar para colocar verde. Tenemos otros procesos que le llamamos de renaturalización, de espacios públicos que son muy duros y de los cuales se puede implementar verde. Pero evidentemente tenemos cubiertas, medianeras, solares no edificados. Todos esos lugares son lugares donde se puede implantar el verde, o de una manera definitiva o de una manera temporal. Y eso es lo que puede transformar la ciudad, lo que crea un nuevo modelo de ciudad. Menos coches y más verde. Si nosotros nos olvidamos un poco de las acciones del hombre como unas cuestiones indefinidas y superiores a la naturaleza y volvemos a trabajar como siempre se había trabajado en el mundo, es decir, de acuerdo a lo que tenemos y equilibrando con lo que estamos, eso es sostenibilidad. Y a partir de allí, yo creo que tendríamos que poner poca tecnología y mucho saber hacer como se hacía antes. Eso es sostenibilidad. La eficiencia por sí sola y la eficiencia en un contexto capitalista de cada vez más competitividad en la cual los ahorros en el consumo en unos sectores se tienen que convertir en gastos en otros sectores porque hay que consumir continuamente para mantener la maquinaria, para no entrar en crisis y a partir de ahí pues ser capaces pues simplemente de que esto no se nos venga abajo, bueno, pues simplemente no es posible.
De manera que la apuesta por las Smart Cities lo que va a significar es una apuesta por tecnologías que en realidad tienen detrás unos costes materiales energéticos grandes, y va a significar la apuesta pues por un aumento en la eficiencia que traiga detrás unos aumentos netos en el consumo de materia y energía, porque donde aquí reduzca, aquí aumentaré o meteré mecanismos de obsolescencia programada o toda una serie de mecanismos que hagan pues que lo que son, ya digo, los datos reales, es decir, que no hay un desacoplamiento entre el crecimiento económico, y en esto tiene mucho que ver pues estas nuevas tecnologías y el crecimiento material y energético, porque en realidad uno sin el otro no se puede dar. La ciudad se dibuja a través de sus edificios y la forma en que se relacionan. La construcción y el uso de ellos supone el consumo de alrededor del 40% de la energía que producimos. ¿Era posible una arquitectura que fuese parte de la solución y no del problema? Se pensó en un envolvente que realmente es la clave del proyecto. O sea, se pensó en que ese envolvente fuese la respuesta a toda esa especie de necesidades futuras que podían propiciar el centro. Y se pensó en un envolvente autónomo al edificio que a su vez supusiese también un discurso dentro de lo que para nosotros es la relación de arquitectura, naturación, territorio, que es incorporar también elementos simbólicos. Empezamos con el presupuesto limitado que teníamos, pero queríamos que la piel no se quedara solamente piel, pero pudiera haber una muestra de algo que se estaba haciendo, debido también a que, sobre todo, hemos investigado mucho en los años el tema de cubierta de fachadas vegetales. Nos parecía bueno en esa zona donde se sentan los estudiantes y se sigue utilizando así después de la reforma del edificio, pues poder hacer por lo menos una pequeña muestra de lo que es un jardín vertical. Teníamos miedo de que alguien podía arrancar las plantas, y eso fue un debate al principio de que, y realmente no se han llevado ni una flor, ni una margarita. Claro, es que eso forma parte también de la experiencia de muchos edificios. Y de espacios públicos, que cuando estás contratando con un ayuntamiento, con una administración, siempre hay un temor tremendo al vandalismo, que es cierto que existe, y que puede haber un imbécil o una imbécil que en un momento determinado haga cualquier acto. Pero cuanto más se cuide un espacio, más se preserva. Eso también es una demostración absoluta. Cuantos más rejas pones, más previsiones y tal, más fácil es que te lo intenten agredir. Y cuanto más lo cuidas y más lo mimas, pues la gente lo valora más. Entonces ahora llevamos casi 2 años viviendo en estos jardines, que no es una casualidad que en la fachada sur se dejó un espacio entre medias sin jardín para poder medir la diferencia de lo que ocurre en la fachada con vegetación y la que no tiene, ¿no? Y lo mismo en la otra, en la fachada oeste. Entonces estamos midiendo temperatura, flujo de calor,
humedad, y también en el interior se está midiendo concentración de CO2, humedad relativa y bueno, pues eso básicamente. Estamos viendo que en la cámara que hay entre la piel metálica y el muro, pues se nota una gran diferencia de temperatura, por ejemplo, en los meses cálidos, pero también en los meses fríos. Funciona bien el sistema en verano como protección solar y enfriamiento evaporativo, en invierno funciona como protección de los vientos. Entonces, notamos el efecto beneficioso también durante el invierno. Aquí en el interior esto es nuevo, se hizo después, y la idea es de medir temas de contaminación del aire, de calidad del aire más bien. Entonces, todavía no tenemos instalados los sensores, pero vamos a medir cuál es el efecto de un elemento vegetal en un ambiente interior y qué tipo de descontaminación pues se puede realizar. ¿Sale rentable plantear este tipo de soluciones? Sí, bueno, yo te respondería con la frase de Saint-Exupéry del Principito, que te diría es útil porque es bello, pero aparte de eso, que sí, es rentable a todos los niveles. A nivel energético, pues hay ventajas, o sea, está demostrado, porque pueden ser más o menos grandes dependiendo de muchos factores, en primer lugar del sistema. Nosotros escogimos un sistema que creemos es respetuoso con el medio ambiente, ¿no? Y que sobre todo necesita de poco mantenimiento, porque aquí no hay dinero para hacer mantenimiento, entre otras cosas. Que cuesta un poco más que dejar la chapa sin vegetación, claro, pues hay coste añadido de la vegetación, pero es lo que es asumible y cada vez más es más barato. Por ejemplo, para el tema de la isla de calor urbano, de que tanto se haga un día de verano, porque cuando más lo notamos, las cubiertas y fachadas que tal se ha demostrado en países como Japón o la Ciudad de México, que lo están implementando a gran escala, que implementado a gran escala puede llegar a bajar la temperatura del centro de la ciudad de varios grados, de 1 o 2 grados, que pues no es ninguna tontería. Entonces eso es importante. Este sistema es un sistema de prefabricado de hormigón que se realiza en una factoría, pues en este caso estaba como a 150 kilómetros de Sant Cugat, que se basa en producir cuatro caras de hormigón que se ensamblan, se construyen tres y luego se ensambla la cuarta. El ensamblaje de las 60 unidades que tenemos en este edificio, en la parcela, se produjo durante 7 días. 7 días para construir o para implementar 60 apartamentos, o sea, es brutal. Tienes una reducción de residuos por la construcción buenísima, es decir, es un buen sistema. Lo que tienes que utilizarlo bien. La fachada es muy sencilla, esta sí que no es prefabricada. Esta malla de simple torsión llegaba al suelo y en el suelo es donde plantamos distintas especies de plantas de enredaderas, ¿vale? Todas tienen una cosa en común, que es que son de hoja caduca. Es decir, en verano, pues está totalmente la fachada actualmente, y si luego vais, es casi como un bosque, es decir, es súper opaca. Ahí no pasa un rayo de sol, pasa luz, sorprendentemente, pero no pasa sol, con lo cual el rayo de sol no entra por la ventana, no impacta en el suelo de hormigón, el edificio no va reteniendo temperatura, sino que es una auténtica muralla súper eficiente y a su vez permite que si abres las ventanas, pues el aire más refrescado que el totalmente exterior, pues fluye dentro del edificio. Y no hicimos nada más. Decidimos que la estrategia de dejarlo vacío era pertinente porque al final ahí irían principalmente los estudiantes de arquitectura de la escuela de Sant Cugat.
Es decir, brindábamos esta oportunidad de que este espacio vacío con los muebles fuera adaptable a las necesidades y decisiones de los chavales que fueran a vivir ahí durante un tiempo. Es decir, son ellos los que deciden cómo se distribuyen y cómo viven ahí. Es decir, hay un grado de flexibilidad absoluto en esta especie de mini loft vacío que le regalamos a los estudiantes. El primer día que vinimos aquí fue, vale, ¿cómo reorganizamos esto? Porque no queremos estar totalmente separadas, pero no nos queremos ver dormir. Porque tampoco. Las habitaciones las montáis entre, vamos, las podéis mover, modificar al 100%, sí, ¿no? Pues, bueno, sí, esto sí, todo muy moderno, con los armarios y todo esto que hay. A mí me gusta vivir aquí, sí. Y térmicamente estamos muy bien. Pero durante el invierno bien. Allá se caen las hojas y... Bueno, está bien. O sea, funciona más sí. Sí, funciona bien. Sí. Por el tema de luz y tal, pues hemos como separado los armarios sí, y tal. Pues, porque así tenemos como más luz y es como que aún tenemos menos privacidad, pero no sé, nos sí, pero nos que como hacemos el mismo curso, pues trabajamos juntas y tenemos las mesas como enfrentadas. Porque pero así me hace trabajar. Me trabaja. Al trabajo con un edificio preexistente, en este caso de una manera extrema, que al final solo queda la fachada, o sea, hay un riesgo y algo que nos interesa hacer, que es convertir lo existente en un decorado. Porque a través de esas estrategias de utilizar con sentido lo preexistente, como materia, como recuerdo, hay siempre la voluntad de que siga siendo alguna cosa que aporte cosas al edificio, más allá de la obligación patrimonial de preservar aquel vestigio de una nave que era enorme. Es un edificio que, como tiene una alta carga interna, porque son aulas para adultos, nos interesa que en invierno esté lo más hermético, lo más cerrado posible para amortizar su carga interna, y en ese sentido la inercia me ayuda, ¿vale? La estanqueidad me ayuda, la carga interna va a favor. ¿Qué tengo que hacer en invierno? Ser muy austero, estar muy atento a las renovaciones por salubridad. ¿Cómo? Que el aire que entro sea pretratado, viene del atrio, y el atrio es un captador. Entonces, cada 20 metros cuadrados hay un detector de CO2, indica cuando el aire supera cierto exceso, cierta presencia, las ventanas se abren automáticamente, se coge aire pretratado del atrio, entra y se va. En verano nos pasa al revés. La inercia me sigue ayudando, siempre y cuando por la noche la descargue, por lo tanto free cooling, y siempre y cuando, como mínimo, esa carga interna que antes me iba a favor, ahora la tengo que sacar de dentro. El reto fue decir, oye, no solo no vamos a mover aire para climatizar, sino que incluso esta renovación de aire la vamos a hacer con un motor natural. No queremos ventiladores ni tan siquiera para mover el aire por pura salubridad. Y ahí apareció el invento de este edificio, que es lo que aparece en sección, que es lo que cierra el comportamiento, que es lo que da motor tanto en invierno como en verano, que es la chimenea solar. La chimenea solar es un invento cojonudo en ese sentido, porque en invierno el invernadero funciona de pena y en verano funciona de coña. Entonces, en invierno, que yo quiero mover poco aire, la chimenea solar, que además está dimensionada y orientada para el movimiento del sol de verano, es poco eficiente, pero es que yo le pido muy poquito. Y en verano, en cambio, su eficiencia se exagera. ¿De dónde me pongo? ¿Sí? Más cerca, más feo. Ay, pues te ves fenomenal. Vale. Sí, claro, tú creo que quieres hacer el programa. Yo te digo, yo cuando me vea yo digo, madre mía, ¿qué es esto? La calefacción y la refrigeración que tenemos en este edificio es un sistema geotérmico, en el cual cogemos el agua a 100 metros de profundidad, según por lo que yo he escuchado, y hacemos subir el agua, que está a una temperatura X de 14 a 18 grados, y la calentamos. Pero claro, la diferencia de calentarla de 14 a 21 grados o 25 es mínima que si la cogemos de la calle, y entonces eso sería un gasto superior, por lo tanto el edificio es más eficiente. Y lo mismo pasaría, eso sería en calefacción,
con en verano, para, con esta agua de 14 grados, la hacemos circular por el suelo y tenemos una temperatura agradable sin tener que necesitar aire acondicionado. Aunque también hay aire acondicionado, pero entre lo importante es hacerlo lo más eficiente y energéticamente sostenible. Heliotrope is perfectly adapted to our moderate climate with cold winters and comparatively hot summers. One side is completely glazed and the other side has only very small windows and is heavily insulated. Now, in winter, what do you want? You want the sun to heat up the building. So the house follows the sun with a glazed side so that it always is exposed to the sun so that the sun can heat up the building so that you don't need any radiators. In summer you want to avoid that. So the insulated side with the small windows follows the sun. That's the basic idea. That's why it rotates. It was certainly not a model which was for economic viability. It was expensive, but it was an experiment. The idea was not to come up with, you know, cheap living space. The idea was to do the first plus energy house and to do something spectacular. Basically, it's the house where the architect lives. It's Mr. Dish's own house, so he could do whatever he wanted. You won't save the planet by repeating the heliotrope model. Yeah? What we did is we learned from the heliotrope and then did something completely unspectacular, which is the solar settlement, in terms of architectural typology. It's just terraced houses, and it's not exactly like cheap. It's one-family homes, but this was absolutely viable. Always want to start with energy efficiency. Before you think about having photovoltaics or solar thermal or any, you know, machines involved, you have to reduce the consumption. And what you do with a passive house concept to reduce the consumption is first insulate your walls. Second, have good windows. Third thing, you want to have the house airtight so that you don't lose any energy by, you know, just air passing in any uncontrolled ways through little gaps. And then if you do that, you need technical ventilation, because otherwise the house would get damp. But if you have technical ventilation, you can have heat recovery. So if you blow out the used air and take in the cold, fresh air. There's a little kind of storage which keeps the energy inside the house. That's the four major things. And then you think about, where do I get the rest? Because you still have demand, you still need electricity, and you might still need a little bit of energy for room heating or for your air conditioner, whatever you use for cooling, and also for hot water. And here we did all the roofs with photovoltaics. And as for heating, there is a central heating plant for the whole of the Vauban area. We are part of that. And this is a cogeneration unit or two, one with biogas and the other one with wood chips. So this is for hot water and the little room heating that we might need in winter. You have an extra investment back then, when we did these houses, of maybe 20,000 euros for saving energy, so for the insulation of the walls, good windows, making the house airtight, having a ventilation with heat recovery.
20,000 and you save more than 2,000 euros per year. Heating costs. So after 10 years, return on investment period is over. Und als wir dann hier eingezogen sind und hier wohnten, spürten wir sehr schnell diese wunderbare Wohnatmosphäre. Und deshalb spreche ich seit einiger Zeit von einem Wohlfühlhaus. Und dann machte mir das Haus noch ein ganz besonderes Geschenk. Ich war 12 Jahre lang, hatte ich mittelschweres Asthma. Und ein paar Wochen hier drin gewohnt, es ist weg. Eine unheilbare Krankheit ist weg. Man sagt, diese Häuser seien 8-10% teurer als vergleichbare. Aber das haben wir schon längst eingefahren, weil wir fast null Heizkosten haben. Wir haben nur an langen grauen Tagen brauchen wir ein bisschen Fernheizung. Und das waren letztes Jahr Kosten von 146,20 € im ganzen Jahr Heizkosten. Si tú tienes una densidad muy baja, vas a tener una demanda de movilidad muy alta. Por lo tanto, la primera condición para tener una movilidad sostenible es tener una densidad relativamente alta. Por ejemplo, una densidad que permita hacer la mayor parte de los viajes a pie. Y en este sentido quiero insistir, porque se olvida con esta tendencia a buscar soluciones de transporte, que está muy bien, ¿no? Metro, tranvía, autobuses, lo que sea. Y todos aquí preocupándonos de qué máquinas van a servir para mover a la gente, cuando hay un elemento previo que es mucho más relevante, que es cómo es el diseño de la ciudad, que es lo que genera la movilidad. Hay que tener la imaginación y la capacidad de pensar que esta implementación en la ciudad tiene que partir, en la medida de lo posible, de la ciudad preexistente, ¿no? Por lo tanto, la estructura formal de la calle y el espacio público va a durar muchos siglos en general. Y por lo tanto, lo que se requiere desde el punto de vista de la gestión de la ciudad es cómo las nuevas necesidades energéticas, etcétera, son compatibles no tan solo con las experiencias ex novo, sino con la adaptación de la estructura preexistente. La Casa por el Tejado es una iniciativa básicamente de profesionales y básicamente arquitectos en origen, que pretendemos aplicar la teoría de una tesis doctoral que demuestra que es mucho más sensato acabar edificios en altura en las ciudades que ir haciendo nuevas ciudades o mini ciudades a pocos kilómetros de la original. Aquí intervienen criterios básicamente de sentido común, ¿no? Ya no ni medioambientales, sino de sentido común. Es acabar de completar edificios donde hay una edificabilidad remanente, donde el entorno ya tiene amortizadas las infraestructuras, donde llega los servicios a la puerta del edificio, donde hay servicios de todo tipo que en la mayoría de los casos pertenecen a ciudades históricas, a centros donde ha quedado ese remanente. Y además también es un guiño a que a veces se pueden hacer las cosas mirándolas desde otra óptica.
mira, una obra que están, parece que están acabando. Bueno, pues esto tiene una semana de 10 días aquí. Se subió todo esto, por ejemplo, para subir este vidrio, esto es un vidrio que tiene, pesa unos 700 kilos, esta pieza. Esto hubiera sido muy difícil subirlo a una obra, hubieras necesitado un transporte especial. Bueno, pues vino con este módulo, lo subimos y ya está. Para fabricar edificios tienes que coger criterios de industria, que es lo mismo que fabricar coches, como si todos los coches fueran a medida. Entonces, cuando eso lo vas adaptando para que ese edificio, esa ampliación, se pueda construir dentro de una nave, donde los materiales llegan cortados, podemos pedir que todos los componentes de un edificio vengan preparados solo para ensamblar. Entonces, esos tiempos son mucho más cortos, el trabajo es mucho más riguroso, porque dentro de un espacio donde no llueve, donde los materiales te llegan a pie plano, a pie de obra, donde montas esa ampliación entera, donde compruebas que funcionan las instalaciones, levantas el grifo y sale agua. Tienes todas las ventajas de trabajar a cubierto, en tiempos, evidentemente, muchísimo más cortos. Pues esto es una habitación donde, bueno, aquí se ve la unión, ¿ves? Esta es la unión, pero esta unión ya se han colocado arriba las piezas, se ha vuelto a unir las instalaciones arriba. De aquí le queda una intervención bastante discreta. Aquí se puede ver que este alicatado viene de fábrica. Entonces, aquí ha salido agua. Aquí están las instalaciones de un radiador. Aquí, si queréis entrar y veis, ahí, mira, sale agua. ¿Ves? O sea que todo esto, hay un plato de ducha puesto aquí abajo. Lo único que queda ahora es realmente acabar de rematar, pues, todas las uniones, las carpinterías, y bueno, pues, quizás son 2 semanas de trabajo. Pero es que hace una semana que está montado aquí. Si fabricamos, en vez de construir, no se generan residuos. Pues en la nave no tiene residuos, es muy poquito, que una parte tendrá un 5% de una obra convencional. Entonces, hacemos que nos lleguen las piezas cortadas y el residuo se lo queda al que lo genera, que sabrá qué hacer con él. No nosotros, que luego en una obra no sabes, sí, lo clasificas y lo llevas al vertedero, pero en este caso viene todo, una parte muy importante del edificio, que cortado a medida. Cuando hablo de esperanza, y con esto cierro, no me refiero a que podamos hacer todo. Yo creo que el colapso de la civilización industrial es inevitable, que los límites ambientales se van a estrechar y los vamos a notar de forma clara. Creo que de alguna manera lo que estamos viviendo es un descenso de aguas rápidas en el cual vamos en una barca y no podemos conseguir que vayamos a salir del río, no vamos a dejar de bajar por ese río de aguas rápidas. Yo creo que para mí la esperanza es que seamos capaces de manejar el timón de la barca para irla llevando poco a poco, no solamente a través de las piedras, es decir, sorteándolas sin que nos estrellemos con ellas, sino además llegarla al final, pues, a un lugar del río en el cual, pues, lo que florezcan sean sociedades, pues, más justas, más solidarias, más sostenibles, más igualitarias, y que desde esa perspectiva, pues, merezcan ser vividas mucho más que las actuales. Our resources are not endless. So, I mean, there is no other way. There was some day, not so far in the future, the oil and gas will just be gone because we've burned it all. And the same is true for uranium, for nuclear power. It's also a limited resource. Whereas the sun will be there for the next, I don't know how many billion years, we can use it and it's for free. It's just the technology. A mí me parece que los arquitectos estamos obligados a ser contemporáneos, a tener esa parte de cultura que no solo es el aspecto formal, el aspecto, digamos, de los materiales que podemos utilizar. Estamos obligados a ir todo lo allá que podamos, ¿no?
Creo que estamos viviendo la época más interesante del cambio. No lo creo yo, lo creo, creo que es una opinión generalizada. Estamos frente a un cambio social que no solo afecta a los materiales de la construcción, sino afecta a la manera de vivir, al cohabitar, al co-trabajar, al lo que queráis, porque la sociedad cambia y la arquitectura cambia con la sociedad. O sea, es un reflejo de la sociedad, la buena arquitectura. Seguramente no existe una fórmula universal para hacer la ciudad o el edificio perfecto, pero lo que parece intuirse es una nueva visión de la arquitectura. Una en la que el entorno no es una mina infinita de recursos y el beneficio económico el principal objetivo de la construcción. Ya existen personas concienciadas en que la arquitectura debe de ser necesariamente sostenible. Una arquitectura que genere un espacio público de calidad donde se generen tejidos sociales fuertes, que consuma menos energía y cierre los ciclos materiales, que sea asequible para todos. En definitiva, que consiga satisfacer nuestras necesidades, no en guerra con el planeta, sino en paz con él. Ese es el gran reto al que nos enfrentamos, no solo como arquitectos, sino también como habitantes. El camino a recorrer es todavía muy largo, pero podemos asegurar que existen soluciones. Una buena arquitectura ayudará a generar una sociedad más justa y sostenible. Wenn die Architekten solche Häuser bauen, dann werde ich ihnen am Auto alle vier Reifen aufschlitzen. The next architect who builds, whom he gets planning and building something like that, he says, and then when they come with their car, he would just stab a knife in every four wheels. The tires.